otra de las iglesias románicas más importantes construidas durante los siglos X y XI en Europa es la iglesia de Saint-Étienne-de-Nevers. Esta construcción, según Leduc, es la más perfecta de las construcciones románicas levantadas en Francia. Es fascinante poder comprobar que a cientos de kilómetros de Valladolid, España, los arquitectos de la época utilizaron el mismo patrón geométrico para construir este templo cristiano y utilizaron, una vez más, el rectángulo alfa para definir las principales proporciones del templo. Y no solo eso, sino que también utilizaron el rectángulo beta prima para definir las proporciones de la estructura que definía el ábside del templo.